Amigos, es un gusto poder saludarlos de nueva cuenta en Esto es Béisbol. La década de los 90 fue importantísima para los Sultanes de Monterrey, siendo campeones en 1991. Pero a mediados perdieron la final del 94 con los Diablos Rojos del México de una manera dramática. Pero regresaron para conseguir el campeonato en el 95 y el bicampeonato en el 96. A continuación, el resumen del quinto partido, el del título Sultanes, Diablos Rojos de el México, el bicampeonato para los Sultanes de Monterrey. Pero ojalá y no aparezca en esto, en este partido. Viene para home y está sacando una línea de hit hacia la banda contraria. Levanta a Redondo, así que Memo Velázquez responde en su primer turno poniéndose en la inicial. Imparable al jardín izquierdo es el... Loaiza sigue de costado, abriendo el inicial Guillermo Velázquez. Viene para home, ya sale un batazo de hit hacia el jardín central. Dobla por la intermedia, están deteniendo a Guillermo Velázquez. Así que los Sultanes ligan para de imparables, Tommy. Esto es bueno para el equipo regiomontano. Indica que quieren irse rápido. Vamos a ver. Loaiza checa el corredor, viene para home. Sale un roletazo de hit hacia el jardín central. Velázquez dobla por tercera. Velázquez viene para home, está anotando la primera carrera. Los Sultanes de Monterrey se van adelante en el partido. Es carrera producida para Juan Carlos Canizales, imparable al jardín central. Muy molesto el pitcher consigo mismo, el pitcher de los Diablos Rojos, Esteban Loaiza. Tenía a Canizales en 0 bolas y 2 strikes. En el cuarto lanzamiento le deja por ahí la esférica y el Canelo responde. Vemos el esfuerzo de Vicente Verdugo por intentar cortar la trayectoria de la esférica. Finalmente la pelota ahí es recogida por Daniel Fernández y Canizales produce la primera anotación en este partido. Se cuadra para tocar de frente a Loaiza, va a sacar fácilmente la tercera, primera, quieto. Así que Loaiza trabaja perfecto la defensiva. Muy de frente, Tommy, el toque hacia Esteban Loaiza y este no dudó, sacó un strike hacia el guante de Roberto Magallanes. Y ahí va Tolentino, quien es eliminado, mientras que Vicente Verdugo llega con números iguales, idénticos, 231. Viene para home, ya sale una línea de hit arriba de la cabeza de Remigio Díaz, va para tercera, allá va el tiro, imposible. Viene para home, allá va el batazo de hit, alegre hacia el jardín central. Levanta Daniel Fernández y vendrá a vaciar Miguel Flores. Y la verdad que robos de base no ha habido muchos en esta serie. Saliendo un roletazo, levanta bien Magallanes hacia el fondo del abanico. El tiro largo hacia la inicial. 53 la vía en esta buena jugada. Ha caído el tercer out, así que se fueron 12. Nos ha dado una gripa, pero caray. Sale un batazo de hit hacia el jardín central. Allá levanta Pepe González. Es el cuarto imparable para el equipo local. Gainey en su primer turno recibió ponche. Aquí saca un rolling. Levanta Remigio. El tiro hacia el inicial sin problema. Pues tuve la oportunidad de regresar, pero para mí fue una gran experiencia, decía Esteban Loaiza, ganar la Serie del Caribe. Allá sale un batazo. La pelota sigue, 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 sigue. Está chocando contra la barda. Velázquez va para la intermedia. Allá va el tiro. Quieto. Está llegando parado Guillermo Velázquez. A tiro de cañón, una vez más Loaiza en problemas. Viene para home, ya sale un rolling de hit hacia el jardín derecho. Ataca Gainey, lo van a mandar al pentágono. Allá viene el tiro, viene Velázquez. ¡Out and home! Un excelente tiro de Ty Gainey. De aire, una jugada netamente beisbolera. Tolentino se va a la intermedia, pero Omar Rojas aguanta bien la embestida de Guillermo Velázquez. Gainey nos muestra un buen brazo y allá va el batazo, la pelota sigue, sigue, sigue y díganle adiós porque está del otro lado. Cuadrangular de Juan Carlos Canizales para colocar la pizarra, 3-0. Y 2 carreras producidas para el Canelo, un sólido batazo. Él sabía desde que salió la esférica que estaba del otro lado. Deja atrás la barda del jardín derecho y son 2 carreras más para el equipo regiomontano que se pone arriba en este momento 3-0. La cuenta es de 2 bolas, 2 strikes. Hay solamente un out. Abriendo en la inicial Remigio, en la intermedia la cebollita, en la tercera Magallanes. Viene para home, sale un rolling. Puede ser doble play. A segundo en out, a primera quieto. Los Sultanes de Monterrey están anotando la carrera número 4 en bola ocupada. Anota Ever Magallanes. Y produce Cornelio García, muy selectivo. Era el término, muy selectivo
en los lanzamientos a los que busca hacer contacto Cornelio García. Aquí un rodado difícil para el borrego José Luis Sandoval. Estamos en el cierre del quinto capítulo. A usted que nos sigue allá en Nuevo León, un saludo y un agradecimiento. Viene para home, le quemó la garrocha, sale un batacito, imposible para Miguel Flores, imposible para Remigio. Aquí anota Daniel Fernández, prácticamente le pegó con el mango. Sí, prácticamente le pegó con los nudillos. Una pelota que iba llorando atrás de la intermedia. Aquí está Denson. Viene a batear Gainey. Al primer lanzamiento está sacando un alto fly. Hacia allá le va Cornelio. Cornelio está llegando. Cornelio. Se le cayó la pelota. A los tres se le cayó la pelota. No se hablaron. Fueron Magallanes. Fue Cornelio que venía de frente. Fue Remigio Díaz. ¿Y en qué problema se metieron los Sultanes de Monterrey con este batazo de Ty Gainey? El cuadro jugando atrás, ya se impulsa, viene para home, ya sale el batazo, atacando Cornelio, imposible. Omar Rojas al fin responde con este hit. Sí, imparable al jardín izquierdo, la celebración del público capitalino aquí en el Parque del Seguro Social, animando al equipo capitalino para que siga en la pelea. Bateador por el lado de los zurdos, checa el pitcher a posición de set. Vigila el corredor de la segunda, no quiere que se le vaya. Le sueltan recta, batazo a banda contraria, la está buscando el izquierdo. La pelota pica de hit, viene González por la tercera base, viene para home. Hasta la segunda base se está mandando rápidamente el corredor bateador, que es Guillermo Velázquez. Le vuelve a pegar a Ricardo Rincón. Y esta es la quinta carrera de los Sultanes. Y es la segunda carrera que produce Guillermo Velázquez en la serie. Ahí la celebración de la porra de los Sultanes. Acepta el pitcher, vigila al corredor de la segunda y le suelta la recta. Coletazo, se le tira bien de cabeza. El tercera base se abrió, la pelota la pierde el intermediarista y avanza los corredores. Entra una carrera más. Se barra en la segunda el Canelo y hasta la tercera base se está mandando Tolentino. Vaya jugada con grandes dificultades en el fildeo, en el cuadro del equipo de los Diablos. Si le dan error al trabajo de Roberto Magallanes, que había lucido cortando primero esa esférica salida del bat de Canizales, luego su tiro rápido sobre la segunda base. Todo mundo. Una bola, dos strikes. Una bola, dos strikes para... Ya haciendo su movimiento, ya se impulsa, viene para Holmes, saca un roletazo, levanta Tolentino, el tiro a la inicial, asistencia de Rafael Díaz. Los Sultanes de Monterrey se están coronando, son los campeones 1996. Los Sultanes de Monterrey son los bicampeones del béisbol de la Liga Mexicana. Se imponen a los Diablos Rojos del México. 4 victorias por 1. 6 carreras por 2. 6 carreras para los Sultanes. 12 hits, 1 error. México tiene 2 carreras. 10 hits, 2 errores. La algarabía del equipo regiomontano ha dejado una vez más en el camino a un gran rival, los Diablos Rojos del México. Aquí está la repetición, Tomás Víctor López. Y qué mejor fin para Rafael Díaz, consumando él mismo el out número 27, el out que le da el campeonato por segundo año consecutivo a los Sultanes de Monterrey, el tercer título en los últimos 6 años en la Liga Mexicana de Verano. Derek Bryan repite como manager campeón, se convierte además de Lázaro Salazar en los managers que le han dado más de un campeonato a la franquicia del Monterrey. La celebración de Rafael Díaz, los Sultanes son bicampeones. Ahí está Rafael Díaz, es el hombre más feliz de la tierra, créalo usted. Ever Magallanes, el año pasado no pudo ser campeón, se estuvo lesionado, se regresó a su casa, pero hoy es campeón. Arturo González ha estado en los 4 campeonatos, 3 han sido para él. Sin duda alguna, los Sultanes son el equipo de los 90s, el equipo de la década. Ahí está Cornelio, ahí está Memo Velázquez. Una temporada que inició brillante ha terminado de esa forma. La algarabía es indescriptible. Tolentino está todavía en el terreno de juego. No lo dejan llegar al vestidor de los Sultanes. En unos momentos más aparecerá la gente de la directiva del equipo regiomontano. ¡Sultanes! 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 Thank you.
Same as last year. Escribir porque la gente nos ha apoyado bastante, toda la gente, yo creo, desde que empezó la temporada. Yo le doy las gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante toda la temporada. El último ya. Mercedes Esquer.